Muy buenas noches y bienvenidos un martes más aquí a Canal 9, a la noche de Silvia. Hoy vamos a fusionar moda con espacio. Hoy nos hemos ido hasta el castillo y desde allí vamos a conocer la moda primavera-verano de Guisán. Os dejamos con ello. Bueno, hoy nos hemos acercado hasta aquí, a uno de los lugares más bonitos que tenemos en Soria, para mostrar esta moda de Guisán. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes. Bueno, pues sí, la verdad es que dijimos que íbamos a sacar la moda a la calle y bueno, pues vamos buscando cada día un entorno y yo creo que si la otra vez estuvimos en la dehesa, pues hoy el entorno es también espectacular y desde aquí vemos toda Soria y el castillo yo creo que es un referente muy importante para nuestra ciudad. Sí, porque además vamos a fusionar moda con espacio y nosotros os vamos a ir mostrando cada día la moda de Guisán en un espacio diferente de nuestra ciudad, que son igual de bonita que es la moda de Guisán, es bonito cada espacio que tenemos en Soria. Pues sí, porque tenemos que un poco conjugarlo todo y yo creo que las cosas cuando las ves en un sitio que es más bonito, pues se notan un poquito más espectaculares. Bueno, vamos a ir viendo los primeros trajes porque además ahora vamos a ver un traje en colores verdes como la naturaleza que tenemos y como vas vestida tú hoy, Soraya, que además son trajes pues para estos días tan maravillosos de sol que tenemos, para poder salir tanto a algún evento como un tardeo de Soria, que con este sol a todo el mundo le apetece. Pues sí, a ver, la primavera y el verano se caracterizan sobre todo pues por los colores alegres, por los colores un poquito llamativos. Bueno, no a todo el mundo a lo mejor siempre le gustan, pero yo creo que este tiempo nos lo pide un poco. Y bueno, la gama de verdes, sobre todo este año, se está llevando muchísimo, todo lo que son blusones y todo este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que la verdad es que nos facilitan un poquito porque son cosas como que nos visten un pelín, pero a la vez son muy, muy informales. Todos los blusones, tanto este del maniquí como el que llevo yo, son cosas muy sueltas, no marcan por ningún sitio, que en muchos casos, bueno, pues nos gusta de esa manera. Y los pantalones, sobre todo la tendencia al pantalón ancho, vaporoso, con mucha caída, con mucho movimiento, que aquí podemos ver perfectamente el movimiento de estas prendas, pues porque con el airecito que tenemos, la verdad es que es fantástico. Bueno, estamos viendo que esto va en conjunto con el pantalón ancho y con el blusón ancho, pero con todos los colores que lleva lo podemos utilizar con un vaquero, con cualquier cosa. Sí, siempre apostamos por eso, por poder combinar las cosas con otros elementos que tengamos en casa o que queramos comprar, para no llevar siempre el mismo conjunto. Son dos piezas individuales, las podemos mezclar como queramos y la verdad es que bueno, pues te lo pones con un vaquero, le da ese toque más informal, y si te lo pones el pantalón, por ejemplo, con una cosa más formal, pues yo creo que vas un poquito arreglada y puedes ir a cualquier evento que no sea excesivamente de protocolo. Bueno, pues lo puedes llevar perfectamente. La gama de blusones que hay este año, la verdad es que es espectacular, hay muchísimos, todos con unos estampados muy bonitos. Bueno, yo creo que merece la pena ir a verlos. Bueno, Soraya, en otra nos vamos a ir allí al fondo, viendo pues tanto lo que hemos dicho, la ciudad, como estos modelos además en estos beige y marrones, que para esta temporada son súper bonitos, ¿verdad? Y además los podemos combinar con cualquier cosa. Pues sí, mira, los tonos crudos la verdad es que son muy importantes en las épocas de calor e incluso en el invierno, pues también hemos visto mucho tono crudo, mucho tono clarito, pero sobre todo cuando llegan estas fechas es verdad que estos colores la verdad son muy favorecedores. En este caso tenemos pues un conjuntito de un cuerpecito, un top, con un pantalón, la largura del pantalón que se lleva muchísimo, este tipo de pantalones, vamos a llamarlos piratas, corsarios, pero también siempre con la tendencia un poquito ancha, y el cuerpecito siempre, luego pues como decimos, los complementos, el llevar un collar similar, un poquito adecuado, pues nos va muy bien. Y en este caso, como los complementos, como los vivos de las prendas van en dorado, pues hemos decidido poner ese collar también en blanquito y dorado, que queda muy bien. Y esta colección es una colección bastante extensa, tenemos varios vestidos que son de la misma gama.
y en este caso hemos querido traer este, que lleva las rayitas en el mismo tono y queda muy chulo, y le hemos puesto el chaleco. Los chalecos también son muchísima tendencia, sobre todo este tipo de chalecos largos, que quedan un poco pues como los guardapolvos que llevábamos hace unos años, pero en plan chaleco. El chaleco tanto se lo podemos poner al vestido como se lo podemos poner al conjuntito que hemos visto, y bueno, pues yo creo que son cosas que quedan muy airosas, que puedes ir, por ejemplo, pues a un bautizo perfectamente, a una comunión, la mamá a lo mejor se arregla un poco más, pero el resto de invitados pues no tanto, y yo creo que nos dan mucho juego porque luego son cosas, pues como dices, para el tardeo soriano, para el vermucito, y de verdad, no sé, ese tipo de cosas, ir un día a comer por ahí, yo creo que nos dan juego. Además, como hemos estado viendo durante otras temporadas, el punto, estamos viendo que este punto mucho más fino, mucho más ligero de llevar por esta temperatura, y lo que hablamos, este tipo de complementos, de que sea un poquito más brillante lo que son los hilos, o sea, esa mezcla de colores, como hemos dicho durante todas las temporadas, la verdad que queda súper bonito. Pues sí, los brillos, a ver, son muy importantes porque siempre se llevan, y como dices, el punto en invierno ha sido súper protagonista y en verano sigue siéndolo. Lógicamente en verano el punto siempre afloja un poquito, pero bien cierto es que estos puntos finitos de hilo son muy fresquitos y la verdad que nos dan mucho juego. Bueno, hasta aquí has traído, Soraya, hoy este tipo de conjuntos de punto en estos tonos beige, pero en Guisán encontramos también todo tipo de colores de este tipo de trajes. Sí, hay cosas estampadas, cosas lisas, en un montón de colores. Creo que, bueno, pues es verdad que siempre lo que hacemos es dar una pincelada para que vayáis viendo las cositas que hay, pero bueno, lógicamente ahí en la tienda pues hay muchísimo más. Bueno, Soraya, si te parece, nos vamos a ir hacia el fondo y vamos a ver, porque la tienda la hemos trasladado hasta aquí. Entonces vamos a dejar que la gente vaya viendo y disfrute de este paisaje que tenemos detrás para nosotras poder cambiar estos maniquís y poder mostrar otro tipo de prendas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, Soraya, pues vámonos tú y yo mientras todo el mundo disfruta del paisaje. Bueno, pues después de que hayáis disfrutado también del paisaje, hemos vuelto con un cambio de maniquí y ahora estamos en otro tipo de colores. Ahora tenemos estos naranjas, como hemos dicho muchas veces, con estos rositas, con esta mezcla de colores que ahora se lleva tanto, ¿verdad? Pues sí, las mezclas de colores están cambiando muchísimo. Antes eran un poco más concretos los colores que se mezclaban, ahora la verdad es que se mezcla todo con todo y la verdad es que queda muy bien. Las gamas de naranjas, yo creo que este año están gustando muchísimo. El naranja es un color muy favorecedor y yo creo que, bueno, pues la gente lo está admitiendo muy bien y se está vendiendo muy bien. En este caso, pues lo que estamos viendo es un conjunto de tres piezas, es un cuerpo con un pantalón y como decíamos antes, bueno, pues una chaquetita larga. Este año, sobre todo, las prendas exteriores se llevan muchísimo, pues con mucho aire, muy que tengan mucha movilidad, eso es, que tengan mucho movimiento, y entonces las prendas largas siempre nos dan un poquito más de juego en ese sentido. Los complementos, como siempre recalcamos, un poquito a juego, y luego, bueno, pues si tú le quieres quitar la chaqueta, tienes un cuerpecito,
este está un poquito destinado, como veis, al maniquil está un poquito grande, está un poco destinado para tallas grandes, pues porque también hay que tener en cuenta que las personas que tienen más talla también quieren ir juveniles, quieren ir divertidas y necesitan, bueno, pues conjuntos de este estilo que no sea pues el pantalón de siempre o las prendas que llevamos cada día. Y yo creo que para tallas un poco grandes pues está muy bien un tipo de conjunto de este estilo. Y además eso que has dicho, pues para la gente que tiene tallas grandes, siempre una de las cosas que suele hacer es intentar tapar, ¿sabes? Cuanto más tape, más ancha vaya, mejor. Entonces estos conjuntos yo los veo muy estilosos porque esta chaqueta, que además es una chaqueta muy fina, es la que te da ese juego y esa movilidad y aparte de todo ese estilo a la hora de llevar este... Pues sí, y el llevar las prendas huecas de la parte de arriba, que en este caso, bueno, pues si fuese para una talla más pequeña, le hubiéramos colocado un cinturón, lo hubiéramos ajustado de otra manera o incluso metido por un lado en el pantalón, pero como lo que vamos buscando con esto es dar un poquito de juego a esas tallas un poquito más grandes, por eso lo hemos dejado así sueltecito. Bueno, y estamos viendo además que el estilo de lo que es el estampado que lleva el pantalón y el cuerpo es el mismo que lleva dentro, pero del estampado, ¿no? Es todo un poquito como si fueran hojas. ¿Ese es el estampado que este año se lleva mucho? Sí, los estampados florales todos los años vienen mucho. Cuando hablamos de florales, no solo son flores, son también hojas en este caso, efectivamente. Son hojas y utiliza el estampado de la chaqueta, utiliza el mismo estampado que lleva el pantalón y el cuerpecito, pues mezclado luego con otros tonos, que luego son cosas, como siempre decimos, que podemos utilizar para llevarlas con otro tipo de cosas. El abriguito, bueno, pues siempre te lo puedes colocar con un conjunto vaquero, te lo puedes colocar con un pantaloncito blanco y un cuerpecito blanco, y siempre le das un toque un poquito diferente. Y además, como hemos dicho, esto puede servirnos para cualquier evento informal, que vas bien arreglado, vas bien vestido y, como decimos, con todos los complementos que podemos encontrar en Guisán también, puedes además combinarlo con esos bolsos, esos collares o incluso collares más largos en vez de este que estamos viendo. Pues sí, la verdad es que se llevan muchísimo cualquier tipo de largura en collares, tanto largos como cortos, como cadenitas finas, collares con muchas piedras, con muchos colores, ese tipo de cosas, la verdad que sí, que están funcionando muy bien y yo creo que quedan muy chulos. Bueno, ahora vamos a ver otro de los trajes que has traído hasta aquí, Soraya, que aquí ya sí que vemos que son vestidos un poquito más de fiesta y bueno, también este es un poquito más de fiesta y este es un poquito más veraniego, que nos sirve incluso a esas tardes cuando nos vamos a la playa y damos ese paseíto por el paseo marítimo, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver, lógicamente para los eventos pues hay mucha gente que si son invitados un poco más de compromiso pues no quieren ir tan vestidos, entonces hay que ir buscando un poquito el ten con ten, como hemos visto, en cositas que son un poquito más sencillas, pero bueno, luego hay otro tipo de prendas como son estas, que por ejemplo para una mamá va perfectamente, la mamá de la comunión y cualquier invitada que quiera ir. Luego estos vestidos, bueno, pues lo que dices, se pueden utilizar una tarde-noche pues para salir, porque son estampados muy, muy playeros, muy veraniegos, se pueden utilizar aquí en Soria incluso pues para salir a cenar una noche perfectamente, e incluso, bueno, pues lo que en muchos casos se hace es hacerlo un poquito más corto, se arregla, se corta un poquito y no sé, y lo haces un poquito más llevadero incluso para el día. La verdad es que todo lo que son volantes, recogidos, drapeados, todo ese tipo de cosas también se llevan muchísimo, enriquecen mucho lo que es la prenda y bueno, pues yo creo que sí que queda al final un resultado muy bonito. Y además lo que vemos son estos colores también tan llamativos, ya lo que dices con el volante, pero estos colores llamativos además en verano cuando ya empezamos a tener ese colorcito favorecen mucho. Cuando ya empezamos, no, que tú ya lo tienes. Yo nací, yo creo, así. Pues sí, la verdad es que estos colores son muy favorecedores. Al principio de la temporada todo el mundo te dice, ay, con lo blanquito es que tengo los brazos, con lo blanquito. Pero bueno, todos vamos cogiendo, dándonos unos paseitos y luego al final, al piscina, pues todos vamos cogiendo un poquito de color y la verdad es que quedan muy, muy favorecedores estas gamas de pistachos, de amarillos, bueno, cualquier color que sea un poquito fuerte y eléctrico, la verdad es que en cuanto coges un poquito de tono queda bonito. Bueno, y aquí vemos este otro vestido un poquito, pues yo creo que más serio, más elegante para, pues como bien decías, una madre de comunión, aquí con estas mangas, que a mí me parece que tanto la hombrera como esta manga también tan vaporosa queda muy bonita.
Pues sí, es que además en este entorno que hemos buscado hoy, como hace un poquito de aire, la verdad es que al ver los conjuntos y los vestidos, al verlos en movimiento, yo creo que siempre los humaniza un poquito más de estar ahí en un maniquí. Y entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es un vestido muy bonito. La largura es muy buena esta, pero yo creo que si lo dejáramos en una línea midi, por ejemplo, también iría muy bien. Con su cinturón, el cinturón podemos poner el lazo detrás, el lazo delante, la manga es un poquito estilo kimono y bueno, el montado de la manga, todo con sus fruncecitos. La verdad es que yo creo que es un vestido perfecto para poder utilizar en cualquier evento y darle un poquito de utilidad después. Bueno, y además lo que vemos también son estas rajas, estas aperturas por delante que son un poquito sugerentes, ¿no? Bueno, sí, son un poquito sugerentes, pero yo creo que son indispensables. La verdad, todos los años vienen así prendas con mucha abertura, pero bueno, este año no iba a ser de modo distinto. Y bueno, gustan, ¿eh? La verdad es que gustan. Si hay alguna persona que no le gusta tan abierto, siempre se puede coser un poquito la parte un poquito más abajo y queda una abertura un poquito más, bueno, pues más respetable, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí, que aunque sean así un poquito altas, pues quedan muy bonitas, porque se abren solamente en el movimiento. Cuando estás recta, queda bonito también. Porque también vemos el escote, que es un escote cruzado, que pasará lo mismo. Puedes hacer un escote más sugerente o también puedes hacer un escote que lo cierras un poquito y ya queda un escote en su sitio y no enseñas nada, pero este tipo de escotes yo creo que dan bueno, pues una elegancia diferente. Sí, el escote cruzado tiene la ventaja esa, que siempre puedes cruzar más o menos, incluso colocarle pues un automático o un simple imperdible chiquitito por dentro y cierras hasta donde tú quieras. Y sobre todo los escotes en pico son muy favorecedores, hacen el pecho más alto, que bueno, pues siempre interesa que parezca que el pecho está un poquito más alto, aunque llevemos la ropa interior adecuada, pero siempre estilizan más el cuello, no sé, creo que es uno de los escotes más favorecedores a la hora de vestir. Bueno, yo creo que con estos modelos que hoy hemos traído hasta aquí, hasta el castillo, que estamos aquí las dos viendo estas vistas tan bonitas de Soria y sobre todo traer la moda a la calle que Guisán nos va mostrando día a día y yo para mí creo que cada día vamos sorprendiendo más, ¿eh? Pues sí, porque a ver, en el invierno pues no nos queda otro remedio, tenemos que tirar de tienda, tenemos que tirar de plató, pero yo creo que en esta época del año la verdad es que a todo el mundo, bueno, pues le gusta que además de ver los vestidos, vemos todos estos pinos, vemos Soria al fondo, las murallas, bueno, pues ir viendo cosas distintas. Bueno, ¿te parece, Soraya, que tú y yo dejamos aquí a nuestro compañero José grabando estos vestidos tan bonitos? ¿Nos vamos a buscar algún otro lugar para enseñarles el próximo día? Yo creo que sí, que tenemos que ir a buscar otro sitio porque merece la pena. Bueno, Soraya, muchísimas gracias. Vámonos tú y yo y el próximo día os vamos a sorprender. Gracias a vosotros. Thank you.
Y ahora vamos a conocer las instalaciones y los servicios que Tanatorio Mémora nos ofrece. Grupo Mémora Soria, desde 2005, acompaña a los familiares al despedir un ser querido. Momento en que es necesario un profesional que se encargue de las gestiones y organización derivadas del fallecimiento. Los profesionales de Grupo Mémora asesoran y se adaptan a presupuestos, necesidades y demandas en cada caso, con respeto, empatía y calidez en el trato, y al ser profesionales vocacionales, con gran voluntad de servicio público, ofreciendo apoyo en todo momento. Grupo Mémora y su personal forman parte del primer grupo funerario de España y Portugal. Reciben formación continuada para adaptarse a las necesidades de Soria, siendo los únicos que disponen de personal y medios que garantizan a las familias la recogida de su ser querido durante las 24 horas todos los días del año. En nuestras instalaciones se trata con respeto y profesionalidad al ser querido fallecido y delicadeza a la familia. El tanatorio del Grupo Mémora ofrece en Soria un espacio donde las familias pueden recibir amigos y conocidos, con intimidad y tranquilidad, tanto en los tanatorios propios como en los municipales que gestionan. El espacio es de fácil acceso, con parking propio y amplias salas de velatorio, 4 estándar y una sala VIP, con servicio de catering en la propia sala, y con acceso a los servicios que las familias puedan demandar. Ceremonias personalizadas con música en directo, flores, catering en sala velatorio, capilla para poder celebrar ceremonia en el propio tanatorio. En el tanatorio de Grupo Mémora encontrará personal e instalaciones para despedir a un ser querido con un homenaje a su vida. Somos personas cuidando de personas. Tanatorio Mémora Soria. Polígono Industrial Las Casas, calle J, parcela 202. Teléfono 975-230102. Y después de este consejo publicitario, ahora vais a poder disfrutar de este concierto didáctico que tuvo ayer lugar en el Palacio de la Audiencia de la Banda de Música en colaboración de los alumnos de quinto del Colegio Fuente del Rey y de Escolapias. Espero que os guste porque fue un concierto maravilloso. Os dejamos con ello.
chicos y chicas, maestros, maestras, que habéis venido a acompañarnos y a disfrutar de una nueva edición de conciertos didácticos con la Banda Municipal de Soria y su director, José Manuel Aceña. Bienvenidos. Bueno, antes de continuar, vamos a saludar a los colegios que estáis aquí. A ver, están Las Pedrizas. ¿Y Fuente del Rey? ¿Arboleda? ¿Trilema? ¿Infantes de Lara? ¿Santa Teresa de Jesús? ¿Numancia? ¿Nuestra Señora del Pilar? ¿Los Doce Linajes? ¿Gerardo Diego? ¿Y está Santa Isabel? Pensado y hecho para vosotros con la intención de que sea algo especial. Especial por dos motivos, por la música que vamos a escuchar, esa música que llamamos música culta o música clásica, y que no suele estar entre vuestras elegidas, por lo menos en primera instancia. Aunque no solo va a haber de esta música. Pero es especial sobre todo porque vamos a tener la música en directo. Y cuando escuchamos la música en directo, podemos sentir la energía y la pasión que desprenden sus músicos al tocar frente a un público. Y por eso se llama también música en vivo, porque se vive de otra manera. Así que sentaos cómodamente, escuchad con atención y disfrutad de este concierto en el que, ya que estamos aquí, vamos a hacer un repaso de los instrumentos de la banda, los vamos a ver, los escuchamos y también comentaremos algunos aspectos de las obras que vamos a escuchar. La primera obra. Cosas que pasan. Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Guillermo Tell, La parte del galop, de Rossini, un compositor italiano del siglo XIX que a los 12 años ya compuso sus primeras sonatas. La obra que hemos escuchado es una de las piezas de concierto más interpretadas en todas las épocas. ¿Y por qué hemos empezado con una obertura? Pues porque una obertura es una composición instrumental que sirve de introducción para una obra más larga, como por ejemplo una ópera. Y a nosotros nos sirve para empezar nuestro concierto. Y ahora vais a participar vosotros, porque también os voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué instrumento tiene un especial protagonismo en esta primera obra que hace un momento estaba aquí y que ha tocado Javi, por cierto? Venga, podéis contestar así. ¿Qué instrumento es? El xilófono, que pertenece a la familia. ¿A qué familia pertenece? ¿Quién me dice por aquí? ¿A qué familia? A la percusión, claro, si tenemos cuerda, viento y percusión, a la percusión. Pero como ya estáis en quinto, los instrumentos de percusión se dividen entre los de percusión de sonido determinado, que son aquellos que pueden hacer melodías, y los de sonido indeterminado, que son aquellos cuyo sonido no se corresponde con notas musicales. Entonces, ¿es de sonido determinado o indeterminado? Determinado. Bueno, pues muy bien. Disculpe. Dione, pero es que este concierto escolar, que sin duda ahora está siendo un desconcierto por mi gran desacierto. Bueno, que ya estoy aquí. Que buenos y hermosos días. Buenos días. Mire, estamos en medio de un concierto. Tenemos aquí a la banda de música. Tenemos aquí un montón de escolares. Y usted no estaba prevista en este concierto. ¿Yo? ¿Cómo que no? No, yo en las tarjetas no tengo previsto a nadie más. Ah, ¿no? ¿No le han dicho nada? Soy Ana, de inspectora del Departamento de Protocolos y Conciertos Escolares de la Junta de Castilla y León, que voy a supervisar pues todo el programa, los minutos, todo. Bueno, lo pues que va a acontecer. Muy bien, pues aquí va a tener muy poco trabajo, porque es que lo tenemos todo en orden. ¿Orden? Pues eso, a eso he venido. A ver lo que hay aquí. Orden. Luz de la sala tenue. Temperatura adecuada. 18-24 grados según la Organización Mundial de la Salud, que te dice que esa temperatura eres más feliz. Silencio. Silencio. Sillas cómodas, plegables. Niños sentados, atentos. Y con el programa. Pero bueno, aquí no tienen el programa de
un programa de mano, igual estaban incómodos, pero además, mire, tenemos una pantalla donde se proyectan las obras que van a sonar y además el planeta nos agradece que no hagamos fotocopias innecesarias. Pero no pasa nada, si hace falta un programa para el protocolo, pues entonces vamos a pedir que por favor saquen un programa. Bueno, el director sacando el programa. El director sacando el programa. Sacando el programa. ¿Estaba programado el director que programaba el sí, programa? Sí, 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 estaba programado. Estaba programado. Bueno, programa. Mírelo. Mírelo atentamente. Es que además es un programa emocionante. Y nunca mejor dicho, porque mire, está lleno de emociones, de alegría, de tristeza, de sorpresa, de incertidumbre. Y bueno, eso, vamos a continuar, gracias. Bueno, pues a continuación va a comenzar un baile con dos intérpretes protagonistas. Y si os parece, hacemos como antes. Primero vamos a escuchar la obra y después hablamos sobre ella. Pero os voy a dejar ya planteadas dos preguntas. La primera, ¿cuáles van a ser esos dos instrumentos protagonistas? Que ya os adelanto que van a ser de viento. Y la segunda, vamos a intentar averiguar en qué compás está escrita esta pieza. Hacemos un recordatorio. Y ya sabemos que si es un compás binario, pues nos tardará algo así como una marcha. 1, 2, 1, 2. Y si es ternario, nos sonará 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y si es cuaternario, pues 1, 2, 3, 4. Estad muy atentos al comienzo de la obra, que ahí vais a diferenciar muy claramente el compás. Así que, del compositor ruso Shostakovich, uno de los compositores más importantes del siglo XX, el vals número 2 de la suite de jazz número 2. Thank you.
seguir con el concierto. ¿Recordáis la primera pregunta que habíamos hablado del compás? Vamos a hacer una cosa. Bueno, Vicente, ¿os habéis fijado en el comienzo que sonaba un ta-ta, un ta-ta? ¿Vale? Pues entonces, a ver ese un ta-ta, vamos a contestar todos. Ponemos un 2 si creemos que es binario. Un 3 si creemos que es ternario. Y un 4 si pensamos que es cuaternario. Yo ya veo por ahí muchas manos arriba que habéis averiguado perfectamente el un ta-ta. Muy bien, y por arriba también. Bueno, pues estupendo. Pues ahora vamos a los instrumentos. Hemos dicho que había dos instrumentos que tenían un protagonismo especial. A ver si Jennifer nos enseña a ver este instrumento, que si no nos fijamos bien podría parecer que pertenece a la familia del viento metal, pero miradlo bien, mirad la embocadura que tiene. Claro, ¿a qué familia pertenece? Al viento madera. ¿Y qué instrumento es? El saxofón. Bueno, pues dejamos ahí el viento madera y vamos a ver el otro instrumento que nos va a enseñar Pablo. Es ese que se toca así. Que se toca así. Que se toca así. El trombón. El trombón. Que ese claramente sí que pertenece a la familia de viento metal. Bueno, pues entonces, vamos a hacer un repaso de los instrumentos de viento metal. Que desde luego, bueno, la banda tiene muchos, pero en el colegio solemos centrarnos en 4. Que además empiezan por la T. Esto ya es una pista para facilitar mucho. Que todos tienen una embocadura como un embudo y que tienen características muy similares. Venga, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Venga, por ahí. Instrumentos de viento metal. La trompeta. El trombón, que ya lo has dicho, muy bien. La tuba, ¿vale? Y... ¡ay, nos queda una, ¿no? ¿Cuál? La trompa. Bueno, pero en la banda hay más instrumentos de viento metal que vamos a ver ahora. Tenemos el fliscorno, tenemos el bombardino y ahora igual pedimos que nos toque un pequeño fragmento de cada instrumento. ¿Os parece? ¿Empezamos por quién empezamos? ¿Por la trompa, Miriam? Y a la trompeta, Álvaro. Iñaki.
Shakira con Briella, la venezolana, porque sabrás que estoy encerrada de... Que se me va, que se me va. Habéis plazo porque el vals de Shostakovich voy a tener que informar a la Sociedad General de Autores. A mí me parece plagio porque esa tonadilla de... ¿No recuerda a los unos cuando cantan lo de... Claro, ¿plagio? No, mire, no es un plagio. Es que los compositores a veces se inspiran en melodías populares para componer sus obras. Seguramente Shostakovich utilizó esta cancioncilla, este motivo, para hacer, como ha visto, una obra mucho más larga e importante. Y a continuación puede quedarse por aquí para seguir inspeccionando, pero nosotros vamos a continuar, porque a continuación va a sonar la cafería de Bukowski. ¿Cómo que la cafería? ¿Pero qué es esto? Es una cafería. Descriptiva. Y ya verá cómo la banda de música nos va a trasladar a una cacería desde el primer momento en que se reúnen los cazadores con las campanas de la iglesia, el canto de los pájaros, el ladrido de los perros, los caballos, los disparos sin escopetas, con instrumentos. Voy a estar atenta, pero esto es una mega contaminación acústica. No, ya verá cómo no. Así que suban, por favor, y vayan preparándose los alumnos del colegio Santa Teresa de Jesús de las Escolapias para esta obra. Thank you.
Thank you.
musical tan vertiginosa, pasamos a algo más tranquilo, porque la música también nos acompaña en los momentos de soledad y de tristeza. Entonces, ahora vamos a escuchar la marcha fúnebre de la Sinfonía número 1, titulada Titán, de Gustav Mahler, un músico austríaco que vivió entre los años 1860 y 1911. Es una marcha fúnebre que comienza con los timbales. Escuchad los timbales, que luego hablaremos también de ellos. Y sigue un solo de contrabajo, que toca una variación del tema Frédéric Jacques, una canción infantil francesa. Vamos a escuchar la parte del canon. Y recordamos que es un canon. Un canon es una forma en la que un tema musical se repite en diferentes voces y en tiempos diferentes. Para entenderlo, vamos a ayudarnos de un musicograma, de ese musicograma, un esquema que resume la obra que vamos a escuchar. Ahí están plasmados los instrumentos y veremos que los instrumentos de bisel están en azul, los de lengüeta están en verde, en diferentes verdes, y los de viento metal están como en morados, en esos tonos. Bueno, estad atentos porque también hay un tema, no sé si os fijáis, que tiene unas notitas musicales. Bueno, pues luego hablaremos del instrumento que toca esa melodía. Así que os dejo con la marcha fúnebre de la Sinfonía número 1 de Mahler, titulada Titán. Fijaos en la embocadura.
sabemos qué instrumento es este. Igual por arriba, no sé si por arriba estáis participando también. ¿Qué instrumento es este? A ver, pues por aquí. Bueno, a ver, si me fijo en la embocadura ya sé que no es clarinete, pero es de la familia, ¿eh? Es muy cercano al clarinete. ¿Cuál es? El oboe, es el oboe. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de los instrumentos de viento madera, que son muchos y muy diferentes, ¿vale? Entonces, ya que hemos empezado con el oboe, que es de doble caña, podríamos seguir con algún otro instrumento de doble caña, de, a ver, igual uno que es, toca muy bajo, muy grave, nos lo enseñas. ¿Qué instrumento es ese? El fagot, muy bien. Y hay un instrumento menos conocido, que es el corno inglés. ¿Tenemos corno inglés? ¿Veis toda la forma que tiene, que es más grande y que termina como en forma de pera? Bueno, pues esto es de lengüeta, ¿sí? Ah, vale, pues bien, lo hacemos así por grupos, ¿vale? Pues, Berta, tocas el oboe.
Pues el clarinete bajo, Sandra. Requinto. Ya lo veis muy parecido al clarinete. Más pequeño. Ay,
vive entera 35, anda. En la interpretación de la siguiente obra ha colocado un objeto que no es un instrumento musical. Es una máquina de escribir, hay una silla, una mesa, un atril, una partitura que pone tal cual. Leroy como compositor contemporáneo americano que hizo banda de películas importantes, de serie de dibujos animados, reloj sincopado. ¿Qué hará esta máquina? ¿Qué hará esta máquina aquí? Anótelo, porque igual no es protocolario la máquina de escribir. Pero ya verá cuando escuche la obra, como luego lo tiene que tachar. Así que, la máquina de escribir, de Leroy Anderson. Y me parece disparate. ¿Usted no? No, escuche. Y además a la máquina de escribir va a estar Lara. Instrumentista, vale, un concierto.
Entonces, ya he visto... Claro, pero ya he visto que la banda de música es capaz de hacer una música muy bonita con una máquina de escribir. Pues igual también hacen lo mismo con una taza de café. Yo desde luego confío en ellos. Así que chicos y chicas, estad muy atentos a esta obra, una más de las que utiliza objetos comunes usados como instrumentos para lograr una música muy sugestiva. Ted Huggins, el Buffy Serenade. Y nosotras disfrutamos del café. Salvaza de los buenos cafeteros. De los buenos cafeteros. ¿Tenemos triángulos o no tenemos? Triángulos.
Bueno, muchísimo. Así que vamos a pedirle a José Manuel alguna forma original de poder escuchar los instrumentos de percusión que no sean uno a uno, pues porque son muchos. Igual se nos ocurre algo. Incómodo que no acaban de transmitirnos lo que el director de la película quiere. Pero fijaos también qué pasaría si las imágenes las viéramos con otra música diferente a la que fue concedida para esta escena.
la música. Una magia más allá de todo lo que hacemos en Hogwarts. Es una frase sacada de Harry Potter y qué razón tiene. Y después de la música y el cine, pues nos vamos a un musical. ¿Quién no ha oído hablar de Aladdin, de Matilda, de Rey León, de Los Miserables? Vamos a pedir a los niños de Fuente del Rey que suban. Es una forma
se ha convertido en muy popular y que gusta a público de todas las edades. Hemos escuchado un fragmento de Los Miserables, un musical basado en la novela de Víctor Hugo y con música de Claude-Michel Schönberg. Víctor Hugo llamó a sus personajes miserables porque en su época, que era a principios del siglo XIX en Francia, la palabra designaba a los pobres, pero en realidad a los muy pobres, a las víctimas de la injusticia social y que viven en la miseria. Hemos escuchado En un castillo de cristal, que es una canción que canta la niña Cosette soñando una vida mejor. Y también hemos escuchado Sale el sol, que es un canto de esperanza del pueblo. Muestra la determinación y el coraje de aquellos que están dispuestos a luchar por la libertad y por la justicia. Y la repetición del estribillo, cada vez que dicen Sale el sol, simboliza la esperanza y el nuevo comienzo que cada amanecer nos trae, a pesar de las adversidades del día anterior. En ese momento, como esto ya va llegando a su fin, vamos también a agradecer a algunas personas que este concierto se haya podido realizar. Por supuesto a todos vosotros y a vuestros maestros que os han acompañado. Al Ayuntamiento de Soria, a José Manuel Arceña y a la Banda Municipal de Música, siempre comprometidos con la educación musical. A los técnicos y al personal del Palacio de la Audiencia, siempre tan profesionales y tan amables. A Guillermo Manrique y Arturo Mediavilla de la Dirección Provincial de Educación. A María José Martínez del CEFIE de Soria. Y a mi querida amiga Ana Isla, la inspectora del concierto, que es mi apoyo, que nos ha puesto un toque de humor y que va a seguir cantando alguna otra canción. Pero hasta que se preparen para la próxima, pues a lo mejor hay alguien que quiera hacer una pregunta al director de la banda o algún instrumento, o igual se ha quedado algún instrumento por ahí sin ver que nos interesa, mientras les damos un poquito más de tiempo a los niños que van a cantar a continuación. Venga, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Hay por aquí algún instrumento? Venga, ¿qué nos quieres preguntar? ¿Cómo funciona? Venga, director, explícanos un poco qué haces con esos movimientos de los brazos, porque algunos niños no lo tienen muy claro. ¿Cómo te llamas? Robert. Robert, dale, ¿de qué colegio vienes? Soy de Fuente del Rey, ¿no? Venga, mira a ver qué nos dice el director. Que debía educar a los niños y fíjese, lo voy a hacer atrás.
través de la música? Bueno, pues para educarlos y cuidarlos viene aquí un concierto didáctico. ¿Sí? Bueno. Que con la música, vea usted, se educa, se vive, se sueña, se enamora. Claro, ya me doy cuenta. Creo que usted es María de Sonrisas y Lágrimas. ¿Sí? Estrenada en 1965 y que cantaba de maravilla. No me diga que va a cantarnos la canción Do Re Mi. ¿Sí? Sí. Bueno, pues igual que en el musical y en la película, vamos a tener a Ana Isla en el papel de solista de la canción interpretando a María. Y los niños de Fuente del Rey, que van a hacer, van a cantar con María. Y los demás, si sabéis la canción, también podéis hacer el coro en el estribillo cuando os indique Ana. Y del compositor Richard Rogers. Bueno, y como esto ya es el final, pues si no sabéis cómo funciona, si cuando termine aplaudís mucho, a lo mejor hay otra obra que es La Propina, y yo creo que os va a gustar.
director de la banda. Ahora yo creo que vamos a cantar todos como sorpresa algo que seguramente os va a gustar muchísimo. Vamos a ver en la pantalla y a ver si alguien adivina. Porque es una canción que tiene más de 40 años, diría yo, ¿sí? ¿Qué canción es Será porque te amo? A ver, por aquí. ¿Te gusta porque es muy rítmica? Pero es una canción que la estáis escuchando últimamente, ¿en dónde? Hace 40 años, ¿verdad?
Ya está aquí el programa de hoy, espero lo hayáis disfrutado. Yo me despido de todos vosotros hasta el jueves que viene. Muy buenas noches y que seáis muy felices.